En más información, nos vamos a la política, donde el candidato de la coalición Un Hidalgo con Rumbo, Omar Fayad, durante el recorrido por el municipio de Tizayuca, compartió con electores su visión estratégica para abatir los índices de pobreza en la entidad. El aspirante a la gubernatura explicó que la población hidalguense tiene tan alta dispersión que si se atiende a la gente que se ubica en las regiones con menor densidad poblacional, no se incide en las indicaciones de pobreza, aunque se ejerza un alto gasto. Para lograr que la inversión en el rubro de servicios básicos alcance un mayor rendimiento, el abanderado tricolor señaló que ha decidido para los temas de agua, luz y drenaje elegir 300 comunidades que tengan más de 100 habitantes en las que esté concentrado el problema para tratar de cambiarles la vida para que la inversión pueda tener un impacto en los indicadores de manera que se logre bajarlos. Hay que hacer justicia para quien menos tiene, justicia para los que más lo necesitan. Y hacer justicia para quien menos tiene significa, en primer lugar, trabajar para darles los servicios de luz, agua y drenaje a todas las comunidades marginadas, a los indígenas. Eso es hacer justicia. Por eso habremos de implementar un programa específicamente que atienda luz, agua y drenaje para la gente que lo necesita. Pero también, para hacer justicia, tendremos que atender a las personas con capacidades diferentes. Tendremos que atender a los adultos mayores que tanto lo necesitan. El candidato del Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, indicó que sus propuestas no son las mismas de hace 6 años o hace 12 años. Al respecto mencionó que estudió mucho cómo plantear las propuestas porque a veces muchas de ellas se quedan en el tintero por la gran cantidad de recursos que implicaría o por la complejidad técnica de llegar a los habitantes alejados de los centros urbanos.